O sea, uno creo que unas sociedades en la vida con gente que uno comparte una misma visión. Con Barcelona venimos trabajando ya hace más de un año, desde que firmamos el acuerdo con un equipo de fútbol del cual somos propietarios nosotros, que es el Club Bolívar de Bolivia, y comenzamos a trabajar y la verdad que hemos encontrado una similitud de pensamiento hacia dónde queremos llevar el fútbol de esa manera, y un día conversando dijimos que por qué no venir al fútbol del MLS, venir al fútbol de Estados Unidos, que es probablemente en los próximos años el mercado más importante por la cantidad de gente, por los derechos televisivos. Entonces, una liga a la cual los dos queremos apostar. Creo que hay muchos cambios que hacen que esto sea diferente, pero creo que lo más importante es cuando uno trae una institución como el Barcelona, que repito yo que la institución deportiva, entre las 5 instituciones deportivas más importantes del mundo, creo que eso le cambia mucho el aspecto. No es un grupo de empresarios de Miami que está poniendo un equipo de fútbol, es un grupo de empresarios de Miami que tiene equipos de fútbol en otros lugares del mundo, que conocen el deporte, que les gusta este deporte, y cuando vienen acompañados de la marca más importante de fútbol en el mundo, creo que Laporta ha sido conocido por ser una persona que tiene una idea y la ejecuta, y a muchos les gusta, a muchos no, y creo que hasta el momento creo que los resultados son positivos cuando ven la cantidad de logros que se han logrado bajo el mandato de Laporta. No, lógicamente la liga está un poco asustada porque el último equipo ha fracasado y creo que todo lo que hemos escuchado, el feedback siempre ha sido muy positivo, en tanto de nuestro socio Barcelona, con los socios locales, la universidad. Entonces creo que tenemos los ingredientes necesarios para que Miami sea un lugar donde se pueda ver el fútbol en el año 2010, que es un poco, nuestra oferta es un poco diferenciada al resto de los demás en varios sentidos. Creo que lo primordial es que hemos pedido a la liga que queremos comenzar a jugar el año 2010, cuando en realidad la apertura de las ofertas será para el año 2011, pero sentimos que estamos listos para el 2010 porque tenemos los ingredientes necesarios. Y segundo, creo que somos unas pocas ofertas que tiene todo lo necesario para comenzar a jugar. Tiene la capacidad financiera para afrontar el pago de los 40 millones de dólares por la franquicia. Tiene un estadio listo para jugar, que con ciertas modificaciones pequeñas, el estadio está listo para el 2010, que es rara la oportunidad que la liga tiene de que uno de los mejores equipos del mundo venga a querer a expandir. Creo que mucha gente no entiende la parte importante de todo esto. Esto representa la primera expansión verdadera de una institución deportiva. Tradicionalmente las grandes instituciones deportivas, sean de fútbol, sean de básquetbol, sean de béisbol, lo que hacen es salen afuera de sus mercados a jugar partidos amistosos o en una rara ocasión juegan un partido oficial en otro país. Esto marca la primera vez en la historia, hablamos de las mejores instituciones del mundo, que van a salir de su país a expandirse. Nos dicen que no. Lo que sí te puedo contar es que hemos recibido tantas invitaciones de otras ligas que digan, ¿para qué van a ir a la Liga Americana, que es una liga tan difícil? ¿Por qué no vienen a la liga de este país o de este país que los esperamos con los brazos abiertos?